Vamos en directo a la Alcaldía de Bogotá para conocer más detalles sobre la revocatoria. Ya está nuestro periodista Ricardo Sierra. Hola, Ricardo. Bueno, ¿qué se conoce hasta el momento sobre la revocatoria? ¿Qué dice el alcalde? ¿Qué ambiente se vive a esta hora allí en la Alcaldía de Bogotá? Carolina, buenos días. Pues precisamente me acompaña el doctor Gustavo Petro en este momento para hablar de la campaña de revocatoria del mandato y también de la primera polémica generada a raíz de la inclusión de esta campaña publicitaria a favor del sí con Francisco Santos, el ex vicepresidente, la inclusión del concejal Juan Carlos Flores en la campaña. Alcalde, bienvenido a nuestro programa. Alcalde, ¿qué opina usted, uno, del proceso de revocatoria primero, y dos, de la inclusión del nombre de Juan Carlos Flores por parte de esta campaña del sí a su revocatoria? Pues opiniones sobre querer revocar el alcalde, muchísimas. Sobre las personas no hay ninguna, porque cada cual tiene su posición irrespetable. Ahora, el gobierno de Bogotá Humana ha demostrado los mejores índices de desarrollo humano, de políticas sociales, educativas, de salud, de calidad del aire, de servicios públicos que cualquier administración de Bogotá haya tenido. Es un ejemplo histórico de realizaciones de tipo social que bien vale la pena sistematizar e imitar en el conjunto del país e incluso más allá. Es la primera ciudad en Colombia que tiene cero niños muertos por causas de desnutrición. Es la primera ciudad en Colombia en donde el promedio de la calidad de su educación pública secundaria iguala el de los colegios privados. Y esos logros son los que hablan por sí mismos. Así que votar porque no mueran niños por desnutrición, porque se reduzca la tasa de mortalidad infantil, porque crezca la calidad de la educación pública, porque logremos cada vez más igualdad social y cada vez menos pobreza, pues me parece sustancial y eso es lo que estamos defendiendo con el no en el tarjetón. Alcalde, le tiene una pregunta desde estudio. Carolina, le quiere hacer una pregunta desde estudio. Alcalde, buenos días. Tengo dos preguntas en el tintero y quiero que usted me ayude brevemente a conocer las respuestas. La primera, ¿quién está financiando la campaña del no a su revocatoria? En este momento creo que tiene 10 pesos en la cuenta corriente. Toda la actividad que se ha venido realizando es básicamente a partir de un voluntariado artístico, cultural. El video que ustedes vieron de lo que se llama La Cuña fue hecha por Carlos Gaviria, el negro Carlos Gaviria, director de cine, y todos los actores que allí participaron lo hicieron voluntariamente porque confluyen con la intención política de que Bogotá Humana se quede en el gobierno, como lo ordenó la ciudadanía el 30 de octubre del año 2011 hasta el 31 de diciembre del año 2015, que es cuando culmina el mandato. Así que estamos trabajando con un amplio voluntariado. Ya son miles y miles de jóvenes, fundamentalmente de ciudadanas y ciudadanos, que se han organizado en función de ganar con el no en el tarjetón el 2 de marzo. Alcalde, y una última pregunta. ¿Cuál es su opinión si el Consejo de Estado resuelve antes del 2 de marzo el tema de la destitución? No pasa nada porque hay dos tutelas, la del Consejo de Estado y la del Consejo Superior de la Judicatura. Ambas tutelas hoy vigentes protegen los derechos políticos y las libertades civiles de la ciudadanía bogotana. Así que si en una de esas instancias algo llegara a pasar en contrario, no sucede nada. El 2 de marzo tendremos revocatoria. Alcalde, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Las Mañanas con Uno.